Hi guys. So I know I already read this book in English, so I figured I'd try reading a bit of it in Spanish. So I'm gonna start reading, and then I will show you the pictures and see if you can figure out what's going on. Those of you who already speak Spanish and know what's going on, don't tip anybody off, okay? Here we go. James y el melocotón gigante por Roald Dahl. Este libro es para Olivia y Tessa. Hasta los 4 años, James Henry Trotter había llevado una vida feliz. Vivía plácidamente con su madre y su padre en una hermosa casa a orillas del mar. Siempre había montones de niños que los que jugar. Había una playa por la que podía correr y había un mar en el que podía remar. Era la vida perfecta para un niño. Entonces, un día, la madre y la padre de James fueron de compras a Londres y allí sucedió una cosa terrible. Ambos fueron devorados en un asaltamiento en pleno día, fíjate, y en una calle llena de gente por un enorme rinoceronte furioso que había escapado del zoológico de Londres. Have you guys figured out what book this is yet? Esto, como podrás comprender, fue una experiencia de lo más desagradable para unos padres tan cariñosos. Pero a la larga aún fue más desagradable para James que para ellos, pues sus problemas se acabaron en un periquete. Ellos murieron y se fueron en 35 segundos escasos. Y pobre James, por su parte, seguía. Vivió de pronto y se encontró solo y asustado en un mundo inmenso y hostil. La hermosa casa a orillas del mar tuvo que ser vendida inmediatamente. Y el niño, sin más posesiones que una pequeña maleta en la que llevaba un par de pijamas y un cepillo de dientes, fue enviado a vivir con sus dos tías. Sus nombres eran Tía Sponge y Tía Spiker. Y, muy a mi pesar, tengo que confesar que eran dos personas realmente horribles. Eran egoístas, perezosas y crueles. Y ya desde el principio empezaron pegando a James por la razón más mínima. Nunca le llamaban por su verdadero nombre, sino que se referían a él como pequeño bestia repugnante, sucio fastidio o criatura miserable. Y lógicamente, nunca le daban juguetes para jugar, ni libros ilustrados para mirar. Su habitación estaba tan desnudo como la celda de una prisión. Vivían la tía Sponge, la tía Spiker y ahora también James en una extraña casa destartalada, situada en la cima de un colina en sur de Inglaterra. La colina era tan alta que casi desde cualquier lugar del jardín James podía ver millas y millas de un maravilloso paisaje de bosques y campos. Y en los días claros, si miraba en la dirección apropiada, podía ver allá, lejos en el horizonte, un pequeño punto verde que era la casa en la que había vivido. Oh, I have a little friend. Oh, it's a little nymph. Woohoo! Sorry, guys. Pequeño punto verde que era la casa en la que había vivido con sus queridos mamá y papá. Y justo un poco más allá podía ver el océano,
una estrecha franja de color azul oscuro, como una línea dibujada de tinta que bordeaba el cielo. So if you are guessing, this is from James and the Giant Peach by Roald Dahl. Did you guys guess? Hang on, let me show you the few pictures. So here was the beginning picture. Para empezar. Y luego estamos aquí en la casa de tía Spica y tía Sponge. Aquí es... Bueno, vamos a leer. Pero a James nunca le dejaban salir de la cima de aquella colina. Ni la tía Sponge ni la tía Spica se preocupaban de llevarle nunca a dar un paseo, ni de excursión. Y, naturalmente, no podía ir solo. Esta pequeña bestia repugnante no hará más que buscarse líos de si sale del jardín, había dicho la tía Spica. Y le habían prometido unos castigos terribles, tales como ser encerrado durante una semana en el sótano con los ratas, si se atrevía tan siquiera a subirse de la verja. El jardín, que ocupaba toda la cima de la colina, era grande y desolado, y el único árbol de aquel lugar, aparte de un grupo de estas desastrados laureles en uno de sus extremos, era un viejo melocotonero que nunca daba melocotones. No había columpio, ni balancín, ni foso de arena, ni nunca era invitado ningún niño para que subiera a la cima de la colina a jugar con el pobre James. No había ni tan siquiera un perro o un gato que le hiciera compañía. Y según pasaba, el tiempo se iba sintiendo más y más triste, y más solo. Y se pasaba horas junto a la verja del fondo del jardín, contemplando melancolio el hermoso y prohibido mundo de bosques, campos y mar, y que se extendía bajo sus pies como una alfombra mágica. Y este es el fin del capítulo 1. Pues, próxima vez vamos a ver el capítulo 2, en que vamos a descubrir qué pasó, qué maravillosa cosa que pasó. Pues este es desde James y el melocotón gigante de Roald Dahl. Gracias, hasta luego.